Así que vámonos inmediatamente con la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 14, desde el versículo 16 en adelante. Los niños, discúlpenos, la hora no nos permite. Ustedes querían ver a Leví haciendo sus movimientos y sus muecas histriónicas a través de la pantalla. Ahora solamente lo vamos a ver leyendo la palabra. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Alimentación de los 5,000. Jesús anda sobre el mar. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y a su letra, Jesús le dijo: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Padre, gracias por esta palabra. Utiliza a tu siervo, a los que le acompañamos, y sé que en medio de este torrencial aguacero acá en Guanare, yo sé que va a venir un torrencial aguacero, pero de bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga. Amén, hermano. Gloria al Señor. Estamos listos entonces para entrar a la palabra de Dios. Seguro que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Lo que hay que estar pendiente, por dónde va a llegar la bendición a nuestras vidas. Gloria al Señor. Así que no cambie el dial, no pierda la sintonía con el Espíritu Santo. Aquí estamos viendo la multiplicación de los panes y los peces. Sí, Señor. Había una multitud muy grande oyendo al Señor. Una multitud grande, grande. Y dice la Biblia que el Señor sanó a los enfermos. Sanó a los enfermos porque él vio que había esa necesidad, que había que cubrirla. Dios es tan bueno que Dios conoce nuestras necesidades. Y entre la gente había tantos enfermos que el Señor Jesucristo solucionó el problema. El problema era la enfermedad. Ok, vamos a solucionarles el problema. Se sanaron la gente, el Señor los sanó, pero después que los sanó te les dio hambre. Algunos no tenían hambre porque le dolía la barriga. Pero después que el Señor lo sanó, entonces le dio hambre. ¿Qué pasó? Entonces después llegaron los discípulos y le dijeron: maestro, mire, es mucha gente. Es bueno que ya, mire, ya se está poniendo de noche. Ya se está poniendo de noche. ¿Qué hay que hacer con esta gente? Yo creo que es mejor despacharlos, que se vayan. Que se vayan a ver a dónde consiguen por ahí caraota, cualquier cosa. Un sanguchito, un perro caliente. ¿Dónde consiguen? Que se vaya, que se vaya. Hermano querido, y el Señor que conoce y Él soluciona los problemas. Gracias a Dios que nosotros hemos confiado en Él. Y nosotros no tenemos por qué tener problemas sin solución, porque el Señor tiene solución para todos los problemas. Amén. Para todos. Si es de vicios, el Señor nos quita los vicios. Si es problema de prostitución, el Señor quita la prostitución en aquellas personas que practican esas cosas. El drogómano, el Señor le quita la droga, porque el Señor vino a solucionar problemas. Hay matrimonios que están tambaleándose y llega Él y el problema quedó solucionado. Y por eso lo vemos por ahí bien abrazadito, y muchos dan testimonio y dicen: antes de llegar Jesús a mi vida, mire, yo vivía peleando con mi esposa, nosotros peleábamos demasiado, estábamos a punto de divorciarnos,
Pero llegó el Señor y solución perfecta. Ahora vivimos felices. Ahora si peleamos, peleamos los dos, pero no peleamos mucho. Pero estamos muy bien, muy bien. Todo cambió, todo cambió, todo cambió. Hermano querido, eso es lo que quiere el Señor hacer con cada uno de nosotros, con usted, amigo, amiga. El Señor quiere darle una solución a su problema. Quizás su problema sea asunto de matrimonio. Puede ser un problema que usted esté arrastrando, quizás ha caído en la homosexualidad y no sabe qué hacer. Quizás tiene problemas de drogadicción, de alcoholismo, prostitución, cualquier cosa que sea. Pues el Señor tiene la solución. Así como sanó a esta gente, la multitud habían enfermo y el Señor lo sanó. El Señor lo sanó. Así quiere el Señor hacer en esta mañana con esas personas que tienen esos problemas, esas dificultades. Y nosotros desde aquí le damos la palabra, seguro, seguro, que si usted se acerca al Señor, la solución viene. Porque a nosotros nos solucionó también nuestros problemas. Problemas de quizás nos sentíamos como opacados, así como si no valiéramos nada. Que total, si vivo o no vivo es igual, porque a mí no me quiere nadie. Muchas personas cuentan de que ellos no le sentían sabor, no le tenían sabor a la vida. O sea, no sabían ni para qué habían vivido, para qué habían nacido, ni para qué estaban en la tierra. Algunos decían, no, era Dios permitió que naciera aquí, fue para que sufriera, decíamos algunos. Pero cuando llegó Jesucristo, sí nos dimos cuenta para qué fue que nacimos nosotros, para qué fue que el Señor nos puso aquí en la tierra, para que predicáramos la palabra del Señor, que glorificáramos el nombre del Señor. Ahora sí sabemos lo que habían caído en cosas bajas. El Señor los ha cambiado totalmente y ahora predican la palabra. Por eso es que vemos borrachitos, que ellos que no tenían vida, que estaban, como se dice, tirados en la calle. Y el Señor les solucionó el problema y ahora andan por ahí encorbatados, mano, tremenda pinta. Y uno dice, y este no era el borrachito, sí, este era el borrachito. Pero el Señor les solucionó su problema. No, que aquel era matón, que era muy, muy peleador, que era, porque ahora ya no lo es, porque el Señor le dio solución al problema que tenía. Amén. Ese hijo rebelde que no se sujeta a nadie, al no sujetarse a sus padres, no se sujeta ni a policía ni a nadie. Rebelde, no había solución para él, los padres no sabían qué hacer con él, pero ahora lo vemos nosotros con la Biblia bajo el brazo, alabando al Señor, predicando la palabra. Eso es lo que el Señor vino a hacer, a solucionar problemas. Y ahora se le presenta el problema del papeo. Ellos le llegaron y le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer, a ver si consiguen algo, a ver si hay alguna bodeguita abierta por ahí. Jesús, el verso 16 que me corresponde, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Digan conmigo, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. No tienen necesidad de irse. ¿Qué pasaría con esos discípulos que le propusieron eso al Señor, buscando una solución según ellos? Una solución, la mejor que ellos consiguieron fue despachar a esa gente muerta de hambre. Pero qué bueno es el Señor. El Señor sabía todo lo que estaba sucediendo. El Señor sabía que, y sabe, Él sabe que siempre hay una solución. Ellos solucionaron, pero no era una solución. No era una solución buena. Si una persona llega y pasa días sin comer, esa persona se puede desmayar de un momento a otro. Y el Señor se dio cuenta. Los discípulos no pensaron en eso. Los discípulos no pensaron en eso. Dice, no tienen necesidad de irse. Dale vosotros de comer. Dale vosotros de comer. Esto es importante porque el Señor les dio una solución. Le dijo, no tienen por qué irse, tranquilos, no tienen por qué irse. Darles vosotros de comer.
y ellos se pusieron a parir, hermano. ¿Y cómo? Para darle comida a todo este montonón de gente, ¿y de a dónde vamos a sacar? Y quién sabe qué no pensaría uno el otro averiguando, iremos a comprar no sé cuántas toneladas de pan, iremos a comprar por allá si había jamón para meterle el pan, el queso de cabra. Hermanos queridos, pero el Señor la orden que le dio fue darle vosotros de comer. El pan hoy día no es un pan material, que también tenemos que auxiliar a las personas con un pedazo de pan porque el estómago necesita el pan, pero es el pan espiritual, que es la palabra de Dios. Hermanos queridos, hoy día hablando de las iglesias, que es donde nosotros más o menos conocemos, hay veces que muy poco se da el pan. Hay veces que se da puro guarapo, y la gente está panzones así de puro guarapo. No todos toman puro guarapo, hay otras personas que comen otras cosas, ¿no? Pero sí, pero el asunto es que les dan tantas cosas que se olvidan de la palabra. Y por eso es que conseguimos personas que están debiluchos espiritualmente, porque les damos muchas cosas que no tienen nada que ver con la alimentación que necesita un creyente. Los templos, las iglesias se han convertido hoy día en club social, donde vienen a jugar, se reúnen para jugar, el bingo, no sé qué, y se entretienen, ¿no? La iglesia la están viendo como un lugar de entretenimiento, no es un lugar que lo que dice la Biblia es la casa del pan. La iglesia es la casa del pan, donde la gente viene a buscar el pan, la palabra de Dios. Entonces la gente a veces que va a un templo, una iglesia, y lo menos que oyen es la palabra, porque nos entretenemos en otras cosas. Y yo creo que eso el Señor no le gusta. El Señor le dijo, dale vosotros, no, la orden que Dios nos da a nosotros hoy en esta mañana. Amén. Es que nosotros tenemos que alimentar a nuestras ovejas, no con guarapos, sino con la palabra de Dios. Amén. Tenemos que enseñarle a nuestra gente lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, para que no lo agarren la falsa doctrina, para que no estén debiluchos por ahí, que cualquier persona que llegue hablando de cualquier cosa, de cualquier doctrina errónea, caen fácil. ¿Por qué? Porque conocen mucho de la iglesia, pero no conocen de la palabra. Se conocen todos se conocen, saben el nombre, se mandan mensajes y todo eso, pero no conocen a Dios a través de su palabra. Y el Señor le dijo, dale vosotros de comer. ¿Cómo yo voy a mandar a una persona de la iglesia si, un ejemplo, viene enfermo? Yo le digo, vete para el hospital, allá verán qué van a hacer contigo. No, hazle una oración, chico, hazle una oración, porque es tu deber. Viene necesitado, hay que solucionarle el problema. Hay que creer, vamos a hacerte una oración. En primer lugar vamos a hacerte una oración. Que Dios te sane en el nombre del Señor. De cualquier medio Dios te va a sanar. Pero tenemos que darle a la gente lo que necesita. Hoy día no se necesita tanto otras cosas que le estamos dando a la gente. ¿Cómo qué cosa puede ser que le estemos dando a la gente? Más o menos, mano Daniel, usted que es más viejo que yo, perdón, que es una persona seria. ¿Qué le estaremos dando nosotros a la gente que no los edifica o que no crece? Más o menos, danos una idea ahí. Bien, la palabra de Dios dice que lo que edifica al hombre es la palabra del Señor. Hoy le estamos dando a la gente, ¿verdad?, una alimentación espiritual que no los hace crecer, ¿verdad? Estamos hay iglesias, ¿verdad? Hay denominaciones que se han dedicado mucho a lo material y han dejado la parte espiritual y han dejado la palabra de Dios atrás, y por eso vemos el retraso, ¿verdad?, muy grande dentro de esas iglesias, de lo que se llama la construcción espiritual de la vida de una persona. Ajá. Si nosotros aquí los matutinos traemos un poco de gente y cantan y bailamos todo, pero si no hay la palabra, ¿estaremos haciendo lo que el Señor está mandando? No. No, señor. Usted me puede decir, no, es que los cantos son también de Dios. Claro que son de Dios, pero es la palabra que tenemos que enseñarle.
no son malas las danzas, no son malos los cantos, son lindísimos. El Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero es necesario que a nosotros nos alimenten con la palabra. Por eso es que vienen las confusiones. Por eso es que la gente cambia de la noche a la mañana. Hoy es malo tener esta banderita aquí, pero mañana no es malo. Ayer era malo esto, pero hoy es bueno. Porque falta la palabra. Está faltando la palabra. Lo que ayer nosotros veíamos mal, muy mal. Nosotros veíamos mal, por lo menos que ¿qué le podría decir? Que un hombre ande en puros chores por la calle, ¿no? Nosotros lo veíamos feo porque está mostrando su cuerpo, ¿no? Pero hoy día no, hoy no es malo. Antes veíamos que una mujer desnuda no era ejemplo de cristiano, ¿no? De cristiana. Ah, pero hoy día no, es que ya todo está modernizado, ya eso estamos en otro tiempo. Eso porque se ha dejado la veracidad de la palabra. Estamos alimentando al pueblo con otras cosas que no es la Biblia, que no es la palabra. Los estamos entreteniendo y ese entretenimiento al final nos va a salir caro. Nos va a salir caro, ¿por qué? Porque sucede que cuando vengamos a abrir los ojos, lo menos que nosotros estábamos haciendo era glorificando a Dios en nuestra vida, sino haciendo otra cosa que Dios la aborrece. Entonces hay que tener cuidado. Cuando se cambia, cuando no se da la alimentación que es la indicada, la persona se puede hinchar, la persona le puede dar diarrea, cualquier cosa le sucede. Si usted no... Si usted, claro, se llena de parásitos que son los malos pensamientos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, si usted se alimenta mal, ¿qué sucede? Usted va a sufrir mañana. Si usted se alimenta mal hoy, pues mañana va a sufrir. Nosotros tenemos que alimentarnos bien. Y el Señor Jesucristo veía que esa gente necesitaba el alimento. No necesitaban tal, pero necesitaban el alimento. En aquel tiempo el pedazo de pan, él ya le había dado la palabra. Ahora le faltaba el pancito. Una cosa sin dejar la otra. Es bueno alimentarse con lo normal, las comidas, pero también no hay que dejar la palabra. No dejar de hacer una cosa sin hacer. Hay que ir parejo. No podemos nosotros avanzar hacia un solo lado. Que la iglesia sigue siendo la casa del pan, donde la gente viene desesperada buscando una palabra y ahí tiene la palabra. Pero lamentablemente dice que la gente llega a las iglesias y se van peores que como vienen. Porque lo que menos se aplica es la palabra. Y agarramos un versículo y lo acomodamos a nuestro parecer. Y eso es lo que se lleva a la gente. Por eso es que hay más gente que dice, para ser como evangélico, como fulano de tal, mejor no lo soy. ¿Por qué? Porque la gente está mal alimentada. Y dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ajá. Él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Solución. El Señor siempre tiene la solución. No se desespere. Quizás usted tiene problemas en su hogar. No salga corriendo a buscar abogado para divorciarse. No. Pídale al Señor que lo ayude. Pídale al Señor que le dé esa paciencia para soportarse uno al otro. Porque quizás usted ve que su esposa no sé qué más. No. Usted también puede ser usted culpable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es buscar el auxilio de Dios a través de la palabra. No irnos a las primeras. No, esta es la solución. No, busquemos la solución en la palabra. Y Dios siempre nos va a dar, seguro que es así, nos va a dar una solución maravillosa. Se la dio a esta gente, le trajeron los panes y los peces. ¿Qué hizo? Sencillamente los multiplicó. Y todos comieron y sobró comida. Porque siempre Dios, cuando soluciona una cosa, la soluciona completa, no es en parte, sino completo. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Si alguno está ahí medio desnutrido,
aliméntese con la palabra del Señor. Amén. Y verá que va a estar fuerte, así como el hermano Gloria. Henry Aldana. Gloria a Dios. Y es. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante, hermano Levi. Bueno, vamos a continuar los versículos 20 y 21 que me corresponden. De seguro que nosotros estamos pendientes en esta mañana de esta enseñanza. Y de verdad que nos sentimos contentos por el cielote que nos están oyendo, nos están viendo, y el cielito que en medio de este torrencial de aguacero están acá. Y eso es una gran bendición, y yo sé que hoy Dios va a responder como siempre ha respondido. El versículo 20 dice: y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Estos dos versículos me permiten a mí continuar en lo que Dios, a través del hermano Juan, nos viene enseñando, nuestro director, nuestro pastor y amigo. Fíjese que estamos hablando de la alimentación de los 5,000. Ahora, acá hay algo muy importante que ya nuestro hermano Juan lo mencionó, y yo lo voy a enfatizar, y es que alimentar es sustentar, y Dios es el único que nos puede a nosotros sustentar materialmente y espiritualmente. Hay personas que pudiesen ayudarte materialmente. Hay personas que, por ejemplo, están viviendo quizás en un estado inferior, con un marido o un hombre, por ahí como dicen, rejuntado, y resulta que apareció otro que tiene mucho más capacidad, y este se puede ir, o ella se puede ir con aquella, o viceversa, él con aquella y ella con aquel. Pero lo que sí le puedo decir es que eso material lleva un interés con propósito malsano, y también quizá pudiese ser hasta de explotación a favor de aquella persona que supuestamente lo está haciendo. Pero esa persona no puede dar más de allí. Pero lo más importante que quiero expresarte en esta mañana, para los que nos están viendo, donde es mañana y donde es mediodía y donde es de noche, quiero decirle que Dios es el único que nos sustenta sin interés personal. El único interés que Dios tiene es sacarte a ti del pecado donde te encuentras. ¿Por qué es el interés de sacarte del pecado en que te encuentras? Porque allí no tendrías oportunidad de salvación. Una de las cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta es que el hombre perdió la eternidad, y nosotros no podemos echar a un lado una gran verdad. Yo siempre he dicho que el primer Adán nos representó a nosotros, y en esa representación nosotros perdimos. Pero resulta que Dios manda sin interés a un segundo Adán que se llama Jesucristo. Y Él lo que quiere es que nosotros nos salvemos, y por eso preparó un lugar en el reino de los cielos para nosotros. Pero esto hay que alcanzarlo por fe. Y el único que nos puede sustentar a nosotros con alimentación espiritual sin interés, sino para un beneficio nuestro, se llama Dios. Hay personas yendo donde los brujos, yendo a diferentes sectas, para buscar una solución al problema, pero lo que hacen es que se enredan más y terminan, ¿qué? Terminan absorbidos y atraídos por aquellos que andan buscando beneficios personales. Pero en esta mañana, sepa usted que el único que lo puede ayudar a usted se llama Jesucristo. Lamentablemente algunos lo han visto como una religión, y eso es lo malo. Y Jesucristo no es religión. Jesucristo es el que viene para unirnos nuevamente ¿con quién? Con Dios. Recuérdese que la Escritura dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. La religión enseña que hay santos, que supuestamente y que es santo, pero quiero decirle que tienen ojo y no ven, oído y no oyen. Bueno, hoy este sabe la verdad, que no tienen vida. Pero Jesucristo, escuche, si tiene vida. Él murió, pero también resucitó. Hoy está aquí en medio nuestro, según las Escrituras, y es el único intermediario. Entonces, ahora fíjese, hay personas que ven a Jesucristo como una religión. Ojalá en esta mañana usted no vea a Jesucristo como una religión, porque la palabra religión es religa, y el único que liga a Dios con el hombre y el hombre con Dios
se llama Jesucristo. No vaya donde los brujos. Yo le hablo por experiencia. Yo fui un brujo. Hoy tengo más de 30 años con Jesucristo. Y en verdad sí me he ligado con Jesucristo. Hasta estaba ligado con el tabaco, con el cigarrillo, con el alcohol, con todas esas cosas que se utilizan en esas áreas. Pero lo que sí le puedo hablar en esta mañana, que si usted quiere una verdadera sustentación, sea con Jesucristo. No sea como aquel que llega y cuando estamos hablando de Jesucristo, ¿cambia qué? Cambia el canal, o cambia la radio, o se siente mal. Y lo triste es que de pronto, ayer decía el hermano Juan, que Dios lo estaba persiguiendo porque se va de la casa o del lugar porque está el matutino y se mete en un taxi. Resulta que en el taxi que se monta también van escuchando el matutino. Resulta que se va para terminar Bravo. Oye, vengo de ese matutino en la casa donde estaba, en el taxi también, y me meto en el terminal, y cuando va entrando en el terminal, una pantalla hablándole el matutino. Eso es Dios que te quiere sustentar en el área espiritual. ¿Por qué sigues en la droga? ¿Por qué sigues en alcohol? ¿Por qué sigues en el adulterio? ¿Por qué sigues en la fornicación? ¿Por qué sigues golpeando a tu mujer? ¿Por qué sigues separado de tu familia? ¿Por qué sigues haciendo lo malo? ¿Por qué caes en la homosexualidad? ¿Por qué caes en tantas cosas pecaminosas? Porque no hay un sustentamiento espiritual. Y el único que te puede dar sustentamiento espiritual, como te dije al principio, se llama Cristo. Y el beneficio es que cuando te sustenta con Jesucristo, la bendición de esa gran bendición, porque cada vez que nosotros comemos, nos alimentamos, hay una digestión. ¿Qué ingirió? ¿Qué va a digerir usted? Bueno, la bendición de esa digestión va a ser el reino de los cielos. Yo creo que me estoy dando a entender, y es lo importante, que usted debe cambiar de alimentación. Déjese de estarse alimentando con drogas, de alimentarse con alcohol, de alimentarse con la basura del pecado. La basura hay que desecharla, lo bueno hay que sostenerlo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que sostener? La palabra de Dios, que es un alimento que nos sustenta espiritual, nos hace fuerte, fisiculturista espiritual, pero también en la parte exterior. Porque hay algunos que se preocupan por ponerse las bíceps gruesas. Y de esa bíceps gruesa y esos pectorales, y andan caminando así. Y las mujeres los miran así como unos grandes gladiadores. Pero ¿cómo andan espiritualmente? Raquíticos como un fideíto. Se quiebran de nada. ¿Pero por qué? Porque no tienen alimentación verdadera. Ahora, aquí hay algo que nosotros tenemos que ver. El hermano Juan me está entregando a mí a un Jesucristo que está bendiciendo 5 que panes, 2 peces. Pero entre esos 5 panes y 2 peces que lo bendice, hay 5,000 hombres que los tiene ya recostados. Ahora fíjese lo que sucedió cuando Cristo miró al cielo y bendijo. Qué importante es mirar al cielo. La persona que siempre mira al cielo en un sentido figurado, eso significa el que busca de Dios va a tener sustentación. Cuando Jesucristo hizo esto y le pasa entonces los panes a los discípulos lo reparten, mire lo que pasó. Versículo 20, y comieron todo. ¿Qué pasó? Comieron todo. Quiere decir que no quedó nadie sin comer. Pero de pronto pudiese haber una pregunta por allí. Pero sería que se saciaron. Sería que se llenaron, porque puede ser que 5,000 y se saciaron. Vamos a ver si realmente se saciaron. Pues mire lo que sigue diciendo la escritura. Y se saciaron. Quiere decir que comieron y se llenaron. O sea, no se llenaron por fuera. Bueno, si tienen mal modelo de comer, si no tiene un buen control de comer, lamentablemente se van a llenar por fuera. Pero aquí lo que quiere decir es que se saciaron y se llenaron, ¿de qué? De la alimentación, que fue completa. Y sigue diciendo, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Pero aparte de eso, no tan solo se llenaron, se saciaron, sino que también recogieron. De seguro que cuando hay un evento como este, cuando hay personas, dejan gente en la casa que por X circunstancias no pueden llegar, pero cuando regresan, no regresan con las manos vacías. Cuando nosotros venimos para acá, para el cielito, ya hablando en el sentido espiritual, no regresamos con la mano vacía, vamos llenos del poder de Dios para darle a los que están afuera, para que se levanten.
Por eso hoy te decimos a ti que nos estás escuchando, que estás en esa silla de ruedas, levántate. Tú que estás en la droga, levántate. Tú que estás en el pecado, levántate, porque aquí lo que hay es una sustentación de poder. Y para concluir, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí está el gran milagro. Esto se llama fe. Y esto es para nosotros, es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Él cree que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. 5,000 hombres, siempre, nosotros nos hemos dado cuenta que siempre hay más mujeres y más niños. No se contaron los niños, no se contaron las mujeres, pero sí se contaron los hombres, 5,000 hombres. Quiere decir que ahí habían más de ¿qué? De 5,000 personas. Si hay siempre más mujeres y más niños, calculamos, y yo voy a hablar esto y lo digo no cometiendo una herejía, lo digo en un sentido claro, sacando esta cuenta, creo que ahí habían más de 15,000 personas, porque para Dios no hay cantidad, no importa la cantidad de los problemas que usted tenga, solamente créale a Cristo en esta mañana y hoy se presente en su vida un Cristo que resuelve el problema. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. ¿Cuál es el tema que nos ocupa en la mañana? Nuestro hermano Juan nos ha enseñado alimentación de los 5,000. A mí me corresponde, Jesús camina sobre el mar. Pero no quiero pasar a ese tema sin entender que la palabra plena está en dacle vosotros de comer. Dale vosotros de comer. Y esto, mucha gente a veces leemos los mandamientos, hablamos, no cometa adulterio, no cometa fornicación, pero también hay mandamientos establecidos, como escudriñar las escrituras, mandamientos no dejando de congregarme. Y esto que Jesús le da a los discípulos. En este asunto, dice el versículo 22, yo quiero que vayan prestando atención a la enseñanza, pero muy cuidadosamente. Dice, enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Estos dos verbos, del verbo hizo y el verbo entrar, Jesús está dándole órdenes a su discípulo. Y aquí notamos que hay como cierta fuerza cuando Jesús los hizo entrar a la barca y los hizo que fueran delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Por qué Jesús se queda despidiendo a la multitud? Porque aunque nosotros veamos la enseñanza, es una cuestión de autoridad. Porque si usted observa a los discípulos, oiga como los discípulos le dijeron al Señor: el Señor está predicando, tiene 10, 15,000 personas allí, está ministrando la palabra y vienen los discípulos a darle sus tremendas opiniones al Señor y le dicen: Señor, el lugar es muy desierto, mira. La hora ya es avanzada, ahora termina el culto. Esto está muy solo por aquí. Mira, Señor, la gente tiene hambre. Despide a la multitud. Díganle que se vaya porque la hora es tarde. ¿Cómo vamos nosotros? Esto es cuestión de autoridad. Vamos a decirle al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué se debe hacer? Y eso sucede mucho en las iglesias. Y eso sucede mucho en el nivel de iglesia, nivel de gobierno, nivel de trabajo. Gente que quieren trabajar en una compañía, pero no se quieren someter a las órdenes que da la compañía. Los muchachos que estudian en un liceo le van a decir hasta de qué manera se va usted a vestir. Cuando las personas van a buscar trabajo en la policía del estado portuguesa, ellos saben que van a tener una orden. Hay un jefe que lo va a mandar y le dicen a las mujeres: tienen que cortarse el cabello. Yo vi muchas mujeres llorando porque les cortaban su hermosa cabellera, pero ellas querían ser policía. Jesús tenía a sus discípulos y estos discípulos creían que se la estaban comiendo. Vaya, despide a la multitud. ¿Y cómo iba a quedar Jesús? No, Jesús mandó a toda la gente por allí muertas de hambre, que se fueran por aquí, que se fueran por allá. A las noches, cuando peligra, se lo consiguió un tigre, se lo consiguió
persiguió un león. Mire cómo hacen estos discípulos. Y Jesús tiene que sacar su autoridad. Les da la orden: dadle vosotros de comer. Y eso es lo que sucede, que los pastores a veces dejan que las cosas se solucionen por sí solas. Dios nos llamó a ser pastores. La Biblia dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Somos llamados a solucionar el problema de las ovejas cuando ellos vienen, no decirle váyase y vea qué sucede. Eso era lo que estaban haciendo los discípulos. Es muy tarde, despídalo, que ya te oyeron, que se vayan, tienen hambre. Jesús quiere que nosotros solucionemos los problemas que se presentan dentro de la iglesia. Por eso Jesús dijo: tráigame, dale de vosotros comer. Cuando ellos se vieron de que no tenían que comer, ahí sí dijeron, hermano Juan: este es el jefe, hay que obedecer al jefe. Yo estoy al lado del hermano Juan, yo soy más fuerte, más alto que el hermano Juan, pero el hermano Juan me da una orden y yo, ¿cómo no? Écheme la bendición, hermano Juan. Hermano Juan, deme la bendición, hermano Juan. Dios te bendiga. Y entonces él es el más grande y él me da a mí la bendición porque él está en autoridad. Esta gente quería estar allí, por eso Jesús le dice: dale vosotros de comer. Y ese es un mandato, como bien lo decía mi pastor. Uno tiene que darle de comer a la iglesia, tiene que hablarle de milagro, tiene que hablarle de maravilla, que todas las cosas son posibles. Y sabe lo que hizo Jesús. Jesús le dijo: ahora recojan los pedazos para que cada vez que usted agarre un pedazo ustedes vean el milagro. Por eso le dijo: vayan a la otra orilla, yo voy a despedir la multitud. Y mientras Jesús despedía la multitud, quizás ellos no querían subir, ya era tarde. ¿Cómo vamos a ir a esta hora? Y se parece que va a llover. Mire los relámpagos, está como Guanare, cayó un rayo y tumbó un samán. No, nosotros somos, pero vamos ahí. Jesús: entren y sigan camino. Y Jesús despidió la multitud. No era más práctico entre todos, es para que ellos aprendieran quién es el que manda dentro de nuestras vidas, quién es el que gobierna después de Dios. La iglesia es el pastor. No puede venir el pastor a junta, no es así. Y el obrero, no puede venir un jefe de zona o el subdirector a hablar en contra del hermano Juan. No quiero que se haga esto, porque él es la autoridad. Ni el hermano Juan se le ocurra decirle nada al hermano Puerta, porque él es la autoridad. Y también es en el hogar, en el hogar el que manda es el hombre. Esto es cuestión de autoridad. Y si está en la calle y le pide la cédula, es cuestión de autoridad. Es la policía. Y lo más fácil es que usted llegue y dele la cédula y dígale sí, y sonríale, salude al policía, a la gente, dígale: oficial, qué bien lo está haciendo. No pelee. Si se consigue con un fiscal, que le diga: deme la licencia, no se ponga bravo. Lo acaban de ver que usted se ha tragado la luz roja. Así que usted aguántese, porque usted está quebrantando una autoridad. Muchachos, se me van, porque yo soy el jefe. Se me van, está lloviendo, váyanse. Porque yo, Señor, la multitud son 15,000, Señor, yo la despido, váyanse. Y dice la Biblia, versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar al Padre. En esa condición, Jesús, lo más fácil para uno, el pastor, es la intimidad con Dios. Para solucionar los problemas, la intimidad con Dios. A veces hablamos mucho con las personas, hablamos mucho con los amigos, vemos mucha televisión, vemos muchos periódicos, se ora muy poco. Uno cuando oye una persona orar, dice: este tipo no ora mucho. Porque se le siente, cuando uno ora, se siente la intimidad que uno tiene para con Dios. Cuando una persona vive en intimidad con Dios, como dijo Cristo, cerrada la puerta. Jesús no cerró la puerta, sino que subió al monte a orar por las cosas, dándole gracias a Dios por el milagro. A la iglesia hay que hablarle de milagro. A la iglesia no hay que mandarla con la mano vacía, que viene con el problema. Hay que decirle que tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios que le va a ayudar, un Dios que le va a proteger. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ópale. Muy bien, lo decía mi hermano Juan. Pastores que no le dan la palabra. No, vamos a jugar bingo. Por la B, esto, el redondo. Entonces, ¿qué va a tener una oveja así? ¿Ah? Hermano, tengo este problema, hermano Juan. Ay, sí, yo no sé qué hacer. Váyase, vamos a despedirlo en el anochecer. No, estamos para ayudar. Y Jesús estaba buscando quién le ayudaba, dándonos ejemplo. Dice que se fue al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche completa, él estaba allí solo.
Ay, a veces se ora solamente, Señor bendice los alimentos, amén. Y nuestro hermano Puerta nos ha enseñado cómo se debe orar por el niño que no tiene que comer, por los pobres, por los necesitados, por los que hacen cola para comprar un pollito. Señor, empezamos a orar por todo para que Dios le bendiga, para que el gobierno tenga para ayudar, porque el deseo del gobierno es que todos coman. Nosotros debemos estar orando, levantar nuestras manos, dándole a Dios gracias. Jesús lo hizo, se fue a orar aparte, la intimidad. ¿Cómo está la intimidad suya? Hay personas que uno le dice, vengan a Cristo, que va a solucionar los problemas, y ellos creen que cuando vienen a Cristo es como las comiquitas que veían en nuestro tiempo, que movía la nariz. ¿Cómo se llamaba eso? Hechizada. O hacía a la orden, mi jefe, y entonces todo el mundo emocionado, entonces frotando la lámpara. No, este es un proceso. Dios nos va a ayudar y nos lo va a ayudar en cámara lenta para que nosotros veamos su gloria. Allí está Jesús orando y estaba allí hasta la noche. ¿Cuánto tiempo estás usando en la oración? Dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar. Gloria a Dios porque fueron obedientes. Fue gloria a Dios porque dieron ejemplo para que sepamos quién es el que gobierna. Aquí sucede muchas veces. Hay un pastor, aquí hay 46 misiones, y hay ovejas que solamente obedecen al pastor. No, no, usted no es mi pastor, usted no es mi pastor, pero él es pastor. En la policía nos enseña, le enseñan eso a uno. Si es oficial, es oficial, y si es un superior, es superior para todos. Un pastor como es pastor para todos, porque están bajo un gobierno. Nuestro hermano Juan es pastor de cada uno de nosotros, y hay gente que no le importa siendo oveja y respetar un pastor nombrándole, dándole sobrenombre. ¿Qué pasó, gordiflón? ¿Qué pasó, pelón? Eso es malo. Hay que respetar. Hay que respetar, eso no se hace, porque no es mi pastor, mi pastor es Juan Luque. ¿Qué es eso? Tenemos que tener respeto a las autoridades superiores. Todos nosotros, un pastor jefe de misión es jefe de misión para todos, porque usted no sabe cuál día ese jefe de misión es trasladado a su misión. Hay que estar en su misión, en respeto, igual que la mujer. El que manda en la casa somos nosotros los hombres, y cuando hablamos, las mujeres hagan caso. Bendito sea el Señor, porque Dios nos dio esa autoridad. Y dice que ya la barca estaba en el mar, azotada por las olas. El que es desobediente le va a llevar, mere, como decía mi abuela, meremere con pan caliente. Así es, hermano Juan. Sí, señor. Meremere. Yo no sé qué es meremere, ni pan caliente. Cosa. Tiene que ser merey. Meremere. Dice, la barca estaba azotada en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Si usted ve que el viento suyo es contrario, que las cosas no están saliendo bien, no vaya a ser que usted haya irrespetado a su pastor. Mire cómo hicieron los discípulos. El lugar es desierto, la noche es avanzada, despide a la gente. ¿Por qué no vamos? Cuando viene nuestro hermano Emilio Pérez, usted como pastor que se sienta ahí, llegó su director, déle el lugar de preeminencia a su director. Está usted sentado y viene el director, déle el lugar. Viene la suegra, dele la silla a la suegra. Dios le bendiga. Yeah. Gloria a Dios. Pastor Emilio, adelante. Dice el versículo 25 y 26. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Bueno, Jesús, hermano, siempre mostrando su gloria, su poder. Jesús, en lo que hablaba nuestro hermano Henry hace un momento, dice que Jesús despidió a la multitud y se quedó solo orando, porque algunos de sus discípulos no se quedaron con él para ayudarle a despedir. Él, ¿por qué no se quedaron un momento para acompañarlo a orar? Si no, bueno, se fueron. Nadie tuvo la iniciativa de decirle, Señor, te vamos a ayudar, vamos a estar contigo hasta el final y luego nos montamos todos aquí. Pero ellos se fueron. Jesús los despidió y les dijo, váyanse. Sin embargo, ellos se fueron, hermano, y ninguno de ellos, pienso yo, hermano, que ninguno de ellos, cuando iban sobre esa barca, seguramente iban conversando de tantas cosas ahí, de todo lo que sucedió, el milagro de los peces, de los panes y todas estas cosas. Pero
Nadie seguramente estaba ahí, vamos a hacer una oración. Cristo, nuestro Salvador, se quedó allá despidiendo a la multitud. Vamos a orar por él para que Dios le dé la fortaleza, le dé la fuerza, para que el Padre Celestial le fortalezca. Seguramente conversaban de todas cosas menos con el Padre Celestial. Y hermano, Jesús estaba en vigilia, pues pasó la noche en vigilia. Y los discípulos, a lo mejor algunos estaban durmiendo, estaban ahí, hermano, y no hallaban qué hacer. Pero a la cuarta vigilia, dice la palabra de Dios, ya para el amanecer, pues ya la última vigilia, hermano, dice la palabra que Cristo, dice que a la cuarta vigilia vino Jesús a ellos caminando sobre las aguas del mar. Cuando los discípulos lo vieron, se asustaron todos, se pusieron miedosos. A la madrugada Cristo se le presentó. Qué bueno es, hermano, cuando ustedes y yo, o cada persona, hombre, mujer, usted amigo, que quizás usted no es evangélico o no es evangélica, pero usted a la medianoche, a la madrugada, usted está hablando con Dios, de seguro que el Señor se le va a presentar. De seguro que Jesús va a estar con usted, porque si usted está hablando con el Padre, en el nombre de Jesús, Cristo se le va a presentar y va a estar con usted para ayudarle y para bendecirle. Ahora, cuando Cristo se le presenta a estos discípulos, ellos, en vez de alegrarse y de decir, bueno, es el Señor Jesucristo, cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar, mis amados hermanos, sobre las aguas, se asustaron y dieron gritos de miedo. Gritos de miedo dieron estos discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿acaso los discípulos no conocían a Jesús? Sí lo conocían, estaban muy de cerca de él. Seguramente ahí, hermano, en medio del mar, quizás a olas fuertes que daban contra la barca y todo esto, no pudieron ver bien al Señor. Cuando las personas están en problema, en angustia, dejan la presencia de Dios, dejan de buscar al Señor, hermano, cuando aún Jesús se le presenta para darle un consejo de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se le presenta a Jesús? ¿Cómo se nos presenta el Señor en medio de la tempestad, en medio del mar? Se nos presenta a través de un niño, a través de un cantante, a través de un hermano, una hermana, de una hermana que viene dando la palabra, y el hermano viene, hermano, mire, así dice la Biblia, mire lo que dice Dios aquí, y resulta que dice, no, este es un fantasma, o dice, no, eso me lo dice porque esa... Él no está pasando por ese problema, por esa angustia, por eso me dice que eche hacia adelante, que no tenga miedo. Pero si él tuviera el problema, no me dijera esas cosas. Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado cuando viene la palabra de Dios hacia nosotros, cuando viene Cristo hacia nuestra vida. Cristo venía a estar con ellos y ellos se asustaron y dijeron que un fantasma. ¿Está diciendo usted que el matutino es un fantasma? Todos los días predicando ahí, todos los días hablando la palabra, todos los días es un fantasma para usted. No le presta atención a la palabra, vamos a prestar atención a Jesucristo, porque aquí no estamos presentando a ningún hombre en particular, ninguna organización. Estamos hablando lo que está escrito en la Biblia, levantando a Jesucristo como el Hijo de Dios, que en medio de la dificultad Él va a ayudarte y va a bendecir tu vida. En esta mañana usted puede reconocer que Jesús es el único que puede dar la palabra a usted en medio de la dificultad. Ahora, ¿cuándo se te presenta el Señor? En cualquier hora, puede ser la madrugada, puede ser el mediodía, puede ser la tarde, pero en esta mañana Jesús se está presentando en tu hogar y en tu vida a través de estos matutinos. Que Dios te bendiga. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice que toda la gloria sea del Señor Jesucristo. Me corresponde el versículo 27. Estamos estudiando: Jesús anda sobre el mar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Acá el Señor le está hablando a su discípulo, porque los discípulos tenían miedo, y Jesucristo se le aparece a la cuarta vigilia caminando sobre el mar, y ellos empezaron a dar voces, como dijo nuestro hermano Emilio, o como dice la palabra, empezaron a dar voces, un fantasma. Pero Jesucristo le dijo: yo soy, no temáis. ¿Cuántas personas hoy en día tienen temor? Tienen temor por lo que está sucediendo acá en nuestro país, Venezuela.
Pero el Señor hoy te dice, Jesucristo te dice, no temáis, porque yo soy, es el Señor. Jesucristo, en la palabra del Señor, dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Usted, amigo, que me está observando, me está escuchando y me está viendo a través de este canal de bendición, Jesucristo hoy te dice que no temas, porque Jesucristo tiene la solución para tu vida, para tu problema. Jesucristo tiene la solución para tu hogar. Usted, madrecita, que me está viendo en esta mañana, y usted que me está escuchando a través de Luz 102.1, si tu hogar, tus hijos están rebeldes, no temas. Jesucristo es la solución para tu problema. Solo ven a Él. Jesucristo, en la palabra del Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo lo haré descansar. No hay problema sin solución. Jesucristo tiene la solución. En una oportunidad, Jesucristo salió y entró cansado del camino, fue al pozo de Jacob y entró a Samaria. Y era necesario que Jesucristo entrase en Samaria porque había una mujer que tenía un problema. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres hoy en día tienen problemas? Pero Jesucristo te dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas personas tienen temor? ¿Cuántas personas hoy en día, aún en el Evangelio, hay personas, hay cristianos con temor? Pero déjame decirte, hermano mío, que Jesucristo es la solución para todo nuestro problema. Estas personas, estos discípulos, tenían miedo porque Jesucristo se le apareció a la cuarta vigilia caminando sobre el mar. Y ellos tuvieron miedo y dijeron, un fantasma. Jesucristo le dijo, no tema, yo soy, no temáis. Vemos acá, hermano, que el salmista David, cuando se encontraba perseguido por Saúl, en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tu socorro es Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Adelante, Pastor Gregorio. Amén, gloria a Dios. Nos corresponde el capítulo 14, versos 28 y 29, que dice así: entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muchos se preguntarán y dirán, pero ¿y por qué, si el Señor estaba allí, por qué vinieron estos vientos sobre la barca, sobre los discípulos? Mucha gente en la situación difícil se preguntan por qué Dios permite estas cosas. Y una de las cosas que hemos aprendido es que Dios permite que las cosas sucedan con un propósito. Pedro está atemorizado juntamente con los discípulos, con sus hermanos, y viene el Señor sobre las aguas y se sienten aún más atemorizados, creyendo que era un fantasma. Pero Pedro sale a hablar con el Señor, diciéndole, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. El Señor enseguida le da la orden y le dice, sí, Pedro, ven. Porque el Señor quiere glorificarse en cada uno de nosotros. La Biblia dice que ¿quién es aquel que diga que sucedió algo que Dios no lo permitió? Todas las cosas son permitidas por Dios. A uno se enseña Dios que una hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad del Señor. Todas las cosas que Dios permite que en nosotros sucedan es para que nosotros tengamos aún mayor confianza en Él, para que nosotros cada día más le conozcamos. Pedro salió de la barca
y empezó a andar sobre las aguas hacia el Señor. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, nosotros tenemos que tener confianza, porque allí Dios nos está permitiendo conocerle más. Está Dios mostrándose allí como nuestro ayudador. Si en medio de la situación económica, si en medio de la situación de enfermedad, si en medio de la situación en el matrimonio, en la familia, Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido estar hasta el final de este camino con cada uno de nosotros. El verso 29 dice: y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Vamos siempre a encontrarnos con problemas, porque la Biblia lo dice que es necesario. Esto me hace recordar hace mucho tiempo, una de mis hijas, la mayor de mis hijas, cayó enferma, gravecita en el hospital. No teníamos dinero. De verdad, pues que estábamos pasando una situación un poco difícil económica. Y la metimos al hospital, la internaron allí y duró casi una semana. Ya en lo último viene un médico y le dice a mi esposa: mire, su hija lamentablemente ya no hay más nada que aplicarle. Usted lo que tiene que hacer es agarrar a esa niña, llévesela a su casa, verá qué hace con ella. Nosotros estábamos comenzando este evangelio maravilloso. Estábamos empezando a conocer al Señor. Mi esposa viene llorando. Yo dije en mi mente, se murió la niña, porque mi esposa venía por ese pasillo del hospital llorando amargamente. Yo pensé eso. Cuando llegó donde estaba, me dice, mi amor, el médico me dice que nos llevemos la niña porque ya no hay más nada que hacerle. Oye, a mí parece que se me salió el corazón dentro de mi pecho. Yo le dije, bueno, anda, búscala, vámonos. Buscó la niña, la embojotó en unos trapos y lo que quedaba de ella, porque estaba bastante desgastadita motivo de la enfermedad, nos la llevamos a la casa, la puso allá en la cama. Mi esposa se fue allá detrás de la casa. Yo me senté en el porche a llorar y a decirle al Señor: Señor, pero ¿por qué tú estás permitiendo esto? Señor, tú tienes que darme una razón, tú tienes que darme un motivo, tú tienes que decirme algo, Señor, en medio de ese momento tan difícil para mí, porque era mi primera hija y sabíamos que Dios nos la había dado. Yo le decía al Señor, le reclamaba eso: Señor, pero tú no las diste, no las vas a quitar. En ese momento escuché una voz tan linda que aún todavía recuerdo, hace más de 15, de 20 años, y recuerdo esa voz que me dijo: entra al cuarto y clámame, porque yo la voy a levantar. Yo la voy a levantar, clámame. Me levanté de allí oyendo aquella voz, me encerré en el cuarto, me tiré de rodillas, levanté las manos al cielo. Y recuerdo que aquel cuarto se llenó de gloria. Una luz tan resplandeciente. Oiga, aquello tan hermoso, tan lindo, que aún todavía lo recuerdo. Empecé a llorar y a darle gracias a Dios. No le dije al Señor que la sanara, que la levantara de allí, sino que empecé a darle gracias a Dios, a darle gloria, a darle honra al que se merece honra. Y cuando terminé de darle gracias al Señor, me levanté de allí, me salí del cuarto. Mi esposa me dijo: ¿qué te sucedía? Te oí hablando unas cosas raras allí. ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó. La niña estaba dormida, pero al rato, estando nosotros allí sentaditos en la casa, apareció la niña pidiéndonos comida. Se levantó después de varios días. Gloria al Señor, porque nuestro Dios, gloria a Dios, es poderoso. Gloria a Dios. Amén. Si usted está pasando por momentos difíciles, usted que nos oye, usted que nos ve, mire, el Señor está con usted. Dios está para manifestarse, Dios está para mostrar su gloria, pero es necesario que vayamos siempre al Señor. Que Dios me les bendiga y que el Señor les guarde. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, que Dios nos bendiga. Amén. El 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esas son las palabras del
apóstol Pedro. Amados hermanos, a través de esta lectura que estamos viendo los milagros del Señor, estamos viendo la mano poderosa del Señor actuar sobre la vida de los apóstoles. Nos enseña de verdad que vamos a hacer cosas sobrenaturales, vamos a caminar sobre, rompiendo pues las reglas de las cosas. En el Señor todo lo podemos, en el Señor nos da la unción, el poder. No hay cosas imposibles que el pueblo del Señor no pueda hacer. Lo importante es permanecer en el Señor y tener esa fe, ¿verdad?, de que el Señor va a actuar. El Señor va a actuar sobre la enfermedad, sobre los problemas, sobre las dificultades. Somos testigos de cómo Dios ha obrado en diferentes formas y en diferentes maneras. Por eso cada día contento con el Señor, agradecido de nuestro Dios, le damos las gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho. Y eso nos impulsa, ¿ves?, cada día a estar siempre buscando y al lado de nuestro Dios. Pedro, amados hermanos, quiso caminar sobre las aguas para ver si de verdad era el Señor que venía sobre él, que venía a ellos, porque ellos estaban solos en la barca, porque el Señor los había mandado a ellos solos y el Señor iba después. Cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, amados hermanos, todo iba muy bien, pero una de las cosas que me enseña este texto, lo que estaba diciendo el Señor, que debe ser en fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer en el Señor para podernos acercar a Cristo Jesús. Tú no te puedes acercar a Cristo Jesús así en la carne, así desobedientemente, siendo tibio, jamás podrá tener una relación con Dios. Fíjate que Pedro, caminando sobre las aguas, tenía que creer de verdad en el Señor y agarrarse del Señor, que era el único que lo podía mantener sobre las aguas para que se acercara a Cristo Jesús. Y ese es actualmente. Si nosotros no nos separamos del Señor y estamos agarrados del Señor, estaremos cerca del Señor y llegaremos al reino de los cielos, donde el Señor ha prometido llevarnos a cada uno lo que hemos creído con fe en Él. Pero a pesar de todas estas cosas, amados hermanos, podemos ver en el texto que el hermano Pedro, el apóstol Pedro, perdió la visión espiritual. Y es la desgracia más grande, amados hermanos, que ha abarcado la vida de muchos cristianos cuando pierden la visión espiritual. Cuando digo visión espiritual, es porque aparta la mirada de Jesús, que es el que te mantiene, de Cristo Jesús, que es el que te da el poder, que te da la ayuda. Amados hermanos, Pedro dice que pues comenzó a ya no ver al Señor, sino que comenzó a ver las olas, comenzó a ver el mar, comenzó a lo mejor a escuchar los gritos y comenzó a ver otras cosas y comenzó a hundirse en las aguas porque ya Jesús no estaba ahí en ese lugar, porque él había perdido la visión y había puesto la mirada en otras cosas. Como pastor en la iglesia, hay hermanos que mucho hoy en día están perdiendo su espiritualidad, están perdiendo, amados hermanos, la bendición, porque están mirando lo que está pasando a su alrededor, están mirando lo que están haciendo otros. Te invito hoy, te invito en esta mañana, querido hermano que me estás escuchando, no pierdas la visión, no pierdas la mirada en el Señor. Así a tu alrededor se levanten tantas cosas y digan tantas cosas, no pierda la visión para que no te hundas, para que no pierda lo que Dios te ha dado. Gracias a Dios, amados hermanos, que el Señor estaba ahí cerquita, estaba cerquita de Pedro. Y cuando Pedro se empezó a hundir, empezó a clamar y decir, Señor, sálvame porque me hundo, me ahogo, me muero. Y el Señor le extendió la mano, amados hermanos, y levantó a Pedro y lo volvió a poner en el sitio donde debía estar Pedro. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Jesús es nuestra guía, Jesús es nuestro ayudador, Jesús es el Salvador, a Él vamos a servir, amados hermanos, para siempre. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Adelante, hermano. Amén, amén. El versículo 31 y 32 de Mateo capítulo 14 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Qué importante enseñanza la que el Señor nos está dando en esta mañana. Nos está hablando de Jesús, anda sobre el mar. Y también Pedro tuvo el privilegio de dar unos pasos en el éxito, de dar unos pasos sobre el mar. Porque Jesús, cuando da una orden, eso hay que cumplir. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Y cuando Jesús llamó a Pedro, comenzó Pedro a andar sobre el mar. Porque siempre cuando está la palabra de Cristo por delante, las cosas van a salir bien en nuestras vidas. Siempre que hay una palabra de Dios por delante, aunque estemos en escasez, aunque estemos en dificultades, aunque estemos en problemas, en lucha, aunque estemos pasando un proceso en nuestra vida, cuando está siempre una palabra de Dios por delante, tenga por seguro que las cosas van a comenzar a marchar bien. O están marchando bien, aunque las cosas no parezcan que es así, pero es así porque Jesús está con nosotros. Entonces comenzó Pedro a hundirse, porque como explicaba nuestro pastor, apartó la mirada, comenzó a perder la visión espiritual. Y Jesucristo, como siempre, está a nuestro lado para ayudarnos. Isaías capítulo 41, versículo 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Asió de él, lo tomó por la mano y lo levantó. ¿Sabe que Cristo está para levantarte, hermano, que me estás escuchando? Amigo que me estás viendo, que estás escuchando esta palabra, Cristo está para levantarnos cuando estamos en esos momentos difíciles, cuando estamos apartados de su presencia. Él está para levantarnos. 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levanta Jehová Dios. Ahí estaba Jesucristo, le dio la mano y le levantó, pero él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudemos, venga lo que venga, pase lo que pase. Jesucristo se montó en la barca y dice que se calmó el viento. Cuando Cristo comienza a estar en tu vida, comienza a estar en tu matrimonio, comienza a estar en tu ministerio, comienza a estar en tu familia, los problemas se van a apartar, los problemas se van a ir, las cosas que están fuera de orden van a comenzar a caminar en orden, porque Cristo está en tu casa, Cristo está en tu vida y Cristo quiere salvar tu familia, pero tienes que dejarlo entrar en tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Yeah. Gloria a Dios. Adelante, hermano Villegas. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga en esta poderosa mañana. Estamos acá estudiando la enseñanza sobre el Señor Jesús anda sobre el mar. Y el versículo que me corresponde, el verso 33, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y me llama bastante la atención esta hermosa enseñanza, porque sobre cuando comenzó la enseñanza que el hermano Juan Luque comenzaba a explicar sobre que hay que hablar de la palabra, sobre que hay que instruir, darle la palabra a la iglesia. Y es que nosotros siempre tenemos que preocuparnos, nosotros como obreros, como pastores, preocuparnos de darle la palabra, de instruir a la iglesia en la palabra del Señor Jesucristo. Jesucristo se preocupó por la multitud, Jesucristo alimentó a aquella gente, multiplicó los panes, multiplicó los peces, gloria al Señor, para que la bendición de Dios se viera en ese lugar, glorificó a Dios. Y acá vemos en el párrafo que estamos estudiando sobre cuando Pedro andaba sobre el mar, fue porque esta gente no acompañaron al maestro, no acompañaron a Jesucristo, sino que deseaban era irse. Deseaban irse, deseaban alejarse. Le dijeron: maestro, despide a la multitud. Gloria al Señor. Y nunca, no deseaban estar allí. Gloria al Señor con el Señor Jesucristo, aunque sea para despedir a la multitud. Y nosotros debemos siempre anhelar las cosas del Señor, anhelar las cosas de Dios. Acá el verso 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Pero fue después que pasó el proceso. Fue después que fueron procesados por aquella tempestad, por aquel mar que se embraveció, porque Pedro deseaba caminar sobre las aguas. Porque cuando vieron al maestro, cuando vieron que Jesús venía sobre las olas del mar, gloria al Señor, Pedro deseaba caminar. Porque primero no le reconocieron, se asustaron, tuvieron temor. Y después que lo reconocieron, Pedro le dice: Señor, permita que yo vaya, si eres tú, permita que yo vaya a ti sobre las aguas. Y vemos el versículo, mis amados hermanos, dice: vinieron y le adoraron. Después que vieron toda esta maravilla, después que vieron la gloria de Dios, después que vieron cómo Jesucristo se le manifestó a ellos, gloria al Señor, vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué importante, amado hermano, amado amigo que me está escuchando en esta hermosa mañana, cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros exaltamos el nombre de Jesucristo por las maravillas que Jesucristo hace, por los milagros que Jesucristo sigue haciendo. Lo que hizo anteriormente lo seguirá haciendo hoy en día.
día, en esta poderosa mañana, lo seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Dice, entonces le vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ayúdenos el Señor para nosotros cada día más enaltecer el nombre de Jesucristo, para engrandecer el nombre de Jesús y colocarlo siempre en alto. Que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Adelante, William Aponte. 34 dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra de alrededor y trajeron todos los enfermos. Me llama la atención el versículo 22, donde dice que los hizo entrar en la barca para que pasaran y llegaran a Genezaret. Cristo veía en Genezaret, ya entrando la noche de oración, un avivamiento veía en Genezaret. Veía la gloria de Dios manifestarse ahí. Su milagro se vería ahí. Pero antes tenía que pasar por una tormenta. Tenía que pasar una experiencia a los discípulos antes de llegar a Genezaret. Y cuando él los hizo entrar, veo a Jesús que le dice: os ordeno que vayan. Y ellos se asustaron. Pasa y los empujó, móntense. Y le subió el otro pie a Pedro: entra, pero yo conozco el mar, eso es peligroso entrar ahí, yo soy pescador, hay una tormenta dura que destruye las barcas, no me interesa, pasa, porque el diablo no quiere que pases allá, el diablo no quiere que lleguemos a Genezaret. Ay, hermano, para el Señor darte una bendición, tienes que pasar el otro lado, donde están los grandes evangelistas, los grandes pastores, los grandes hombres de Dios. Atravesaron valles de lágrimas, atravesaron momentos que lo que querían era correr del ministerio, pero se plantaron duro, vinieron pruebas, hombres que los abandona su esposa, hombres terribles que le han amenazado de muerte. Han avanzado a lugares difíciles, barrios, pueblos, aldeas, ciudades, conquistándolas. Aún han perdido sus vidas en esas batallas. Pero han ido donde el Señor les dijo que vayan. No importa si hay tormenta, no importa si hay tempestades, no importa lo que venga, lo que pase, yo estoy con ustedes. Dale, William, dale, William. Y cuando llegaron allá, vieron cinco cosas los discípulos. No fueran tenido la experiencia de caminar sobre el mar. No fueran tenido la experiencia de ver aparecer Jesús entre cielo y tierra, andando en el aire y caminando. No fueran tenido la experiencia tampoco en ningún momento de ver cómo los vientos se detenían por una simple palabra: detente, viento, y reprendió. Ellos se quedaron maravillados viendo la gloria de Dios. Si ellos no fueran pasado allá, no ven lo sobrenatural. Ahora ven la bendición de llegar a Genezaret, pero mira todo lo que sucedió para llegar ahí. Y cuando los hombres vieron a Jesús ahí, ¡ja! Cuando usted llegue a Genezaret, hermano, va a ver usted la gloria de Dios. Va a ver usted cómo las aguas se le detienen. Va a ver usted los milagros de la multiplicación de sus ovejas, del pueblo, grandeza. Dios te honra en el mensaje, te bendice Dios, te honra, te lleva a una estatura espiritual tremenda, que ya no eres el mismo, ya no eres el mismo Tello, ya no eres el mismo Henry, ya no eres el mismo, ya no eres el mismo Cáceres, ya no eres el mismo Rengifo, eres otro hombre que lo respeta, que lo siente, que lo ama, que lo quiere, ya eres otro hombre, hombre cambiado, diferente. Ya no era la misma Lady Mar, sino una conferencista internacional. Pasó la prueba, la oposición, las luchas, las críticas, el miedo se le fue. Y ahora Dios aquí empezó a ver milagros, maravillas, toda la ciudad, paralíticos, ciegos, mudos, señales. Pero antes de llegar a Genezaret, tuvieron que haber esas adversidades. Cuando lleguemos a Genezaret, ya puerta llegó a Genezaret.
y lo que está viendo la gloria de Dios. Pasó al otro lado del mar, pasó allá, pasó a la otra ribera, en la otra vida, en la otra esfera espiritual en la que tenemos que llegar todos nosotros. Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora le toca al grande yo. Aleluya, que Dios bendiga a William Puente. Vino hoy, hermano, con la pila puesta. Ay, gloria ay, a Dios. Ay. Hace falta la lluvia, ¿verdad? Porque hoy con la lluvia William agarró. Bueno, Dios le bendiga a los hermanos, a todos los que están en sintonía por la emisora y los que nos están viendo a través de Luz TV. Así que Dios le bendiga. Entonces, hoy estamos hablando sobre las grandes enseñanzas, sobre las grandes maravillas que Dios siempre pues ha hecho y está dispuesto a hacerlo con nosotros. Acá me corresponde el verso 36 del capítulo 14 de Mateo. Habla de la siguiente manera: cuando lo reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia para toda aquella tierra alrededor y trajeron a él a todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaban sanos. Amados hermanos, aquí vemos pues el gran poder de Dios manifestado a través de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es todo, la vida es todo, el camino es todo. Y aquí vemos pues que esta gran multitud, cuando reconocieron, cuando Jesús ya pues hizo la travesía, que pasó de un lado hacia al otro lado del mar, él trataba pues de descansar, de orar, pero la gente, hermanos, no lo dejaban en paz. ¿Cómo era que aquí dice que se iban a pies? Quizás cuántos kilómetros harían para caminarían allí para llegar donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque ya sabían, hermanos, se había corrido la voz cuando reconocieron que Jesús era un gran sanador, un gran alimentador, porque hizo milagro con la comida. Hermanos, lo seguían. Qué lindo cuando el Señor, hermano, cuando nosotros pues tratamos de hacer la obra maravillosa con todo el amor, con todo lo que Dios manda. Jesús, hermano, a pesar de que estaba cansado, quizás de tantas prédicas, pero no lo dejaban la multitud. ¿Por qué? Porque sabía que en él había comida, en él había sanidad divina, en él había todo había en él. Entonces, hermano, muchas veces nosotros, hay un dicho allí afuera en el mundo, dice: cría fama y échate a dormir. Aquí el Señor, a pesar de que era famoso, no se durmió, sino que él trabajaba. Pues bueno, allí en Juan 5:17 dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros, hermano, ¿cómo está la fama de nosotros en nuestra misión? ¿Ayuda usted al necesitado cuando le va allí a pedir algo, cuando le va a ayudar allí? ¿Usted acude? ¿Usted actúa como Jesús? Vamos entonces, hermano, de hoy en adelante, vamos a actuar como Jesús para que, hermano, nuestra fama sea, pero en el Evangelio, seamos, hermano, unos buenos servidores del Señor. Amén. Entonces, aquí, hermano, Jesús trabajaba tiempo y fuera de tiempo. Vemos, hermano, que nunca rechazaba al que iba a pedirle una ayuda. Esto es enseñanza para nosotros hoy día, hermano, que tenemos que ser un gran ejemplo aquí en la tierra, porque para esto Dios nos ha llamado a servirle en cada área donde estamos aquí en nuestra ciudad. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adiós.